Muy buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres? ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses? No te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal. Sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro nick in-game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, sí, como estaréis leyendo en el título, sí, totalmente cierto, sí, tenemos hoy aquí el evento del año. Y cuando digo el evento del año es porque probablemente nunca volvamos a ver un evento así por parte de Moontoon, que está sintiendo el miedo en JPG, .jpg. Y bueno chicos, sí, tal como estáis leyendo en el título, sí, este evento va a consistir en ganar una skin totalmente épica y todas esas... y todas esas cosas. Pero bueno, yo os voy a colocar la información, os voy a explicar un poquito de qué va la cosa, cómo lo tenéis que hacer, hacerlo bien y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, os adjunto por aquí en pantalla lo que viene siendo toda la información, ¿vale? Y la vamos a ir analizando poco a poco, ¿vale? Bueno, yo lo que principalmente os voy a explicar, ¿vale? Podréis ver las imágenes y todo eso, sé que también... también puede que lo hayáis visto del canal de Orochan o de alguna otra gente, pero en definitiva os lo voy a explicar aquí, que lo he traducido al español y cómo funciona este evento. Bueno, vamos a empezar. Punto número uno, evento, hora del servidor, o sea, del 16 de diciembre al 20 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a partir desde ahora del que estás viendo este vídeo, puedes empezar a hacer el evento, ¿vale? De hecho os dejaré abajo en la descripción, os dejaré un link en el cual podréis acceder al evento desde vuestro móvil, ¿vale? Desde vuestro móvil, desde el ordenador, probablemente no os abra el link. Así que si no, entráis a este vídeo, vais a la descripción con el móvil y le pulsáis y iréis al evento directamente. Y se inicia sesión primero para participar en el evento, ¿vale? Tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Moontoon. Luego 3, punto número 3. Hay 4 fases durante todo el evento. Una vez que haya ganado suficientes puntos de nutrición, puedes desbloquear recompensas en cada fase. Inicia sesión para participar del evento y reclamar la abundante recompensa. Bueno, la abundante. Realmente lo único que te importa es la final, porque el resto de cosas son cajitas con emblema. No esperéis mucho más. Y bueno, durante la ventilación, bueno, ventilación, durante el evento, ¿vale? Durante el evento, porque las traducciones son magníficas. Tendréis que conseguir suficientes, bueno, no sé si lo tendréis ahí un poco raro, lo que os sale ahí, pero bueno. Vaya, prácticamente que tendréis que conseguir suficientes puntos de naturaleza y las magníficas recompensas serán tuyas. Los puntos de crianza más altos otorgan más y mejores recompensas. Bueno, eso nos lo habíamos imaginado, lo imaginamos. Por cierto, de... los puntos de crianza, no sé si os acordáis, Belerick fue un héroe que bueno, cuando salió se pudo conseguir totalmente gratis consiguiendo ciertos puntos de naturaleza, realizando cierto evento, ¿os acordáis, verdad? ¿Os acordáis? Bueno, proseguimos. Envíe el evento a sus amigos o publíquelo en Facebook, WhatsApp u otras plataformas sociales, otras redes sociales. Por cada amigo que inicie sesión a través del enlace que compartes, obtendrás un punto de naturaleza. Por lo cual lo que os recomiendo es que si tenéis algún grupo de WhatsApp o algún tipo de cosa de estas, lo que cojáis sea pasar este grupo y tú te metas en el tu amigo y tu amigo se meta en el tuyo, y así vos ambos ganáis un punto de crianza. Suena mal lo de que te metas en tu amigo y tu amigo dentro tuyo, pero bueno, me habéis entendido todos. Y luego el punto número 6, ayuda a otros jugadores a ganar puntos de crianza para ellos y para ti. Tienes 5 oportunidades para ayudar a otros jugadores todos los días, por lo cual aprovechad desde ya, o sea, desde ya empezad a realizar este tipo de cosas desde el día número 1, o sea, tenéis 5 oportunidades porque empieza el día 16 hasta el día 21 creo que es. Cada ayuda te otorga un punto de nutrición a ti y al amigo que has ayudado. O sea, intentad ayudar al máximo posible para conseguir el máximo de punto de naturaleza. Puedes ayudar a cada amigo solo una vez al día. O sea que ya sabéis, vaya, prácticamente que esto lo acordéis y ya está. Y el punto número 7 y el último nos dice así, bueno, estas son las reglas del evento, ¿vale? Para el que no se haya dado cuenta. Durante el evento completa todas las tareas de compartir enlaces e iniciar sesión en el juego. E inicia sesión en el juego el día 21 de diciembre para reclamar el cofre definitivo en tu correo. Y tendrás la oportunidad de obtener un aspecto épico permanente, o sea, una skin épica permanente. Bueno,
Aquí ya vienen las dudas porque nadie sabe, os lo digo ya, nadie sabe, ni Orochan ni absolutamente nadie sabe qué skin épica te puede tocar, si va a ser al azar, si no va a ser al azar, si no va a ser al azar. Nadie sabe absolutamente nada. Lo que sí dice que va a ser una skin épica permanente. Por lo cual, sí, nos afirma de que no va a ser una carta de prueba, ¿vale? No va a ser una carta de prueba, va a ser una skin épica permanente. Lo que sí que no nos dice es las skin épicas que podemos conseguir, que al no decir nada podemos interpretar que será al azar una skin épica de todas las skin épicas que hay. O sea, eso es lo que podemos deducir, ¿no? Porque no dice nada en concreto. Y luego también hay una parte, ¿vale? Que sí que es cierto que no está aquí dentro de las reglas, pero sí pertenece a las reglas. Hay una parte en la cual habla sobre que la recompensa, o sea, si tú pedías esta recompensa y tal, te va a llegar la skin, que puede ser que te vengan con un poco de delay, ¿vale? Que puede que no te venga al instante en el correo, sino que tarde unos días en que te llegue la skin al correo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Puede que tarde unos días en que te llegue la skin al correo. Y pues nada más. Bueno, por otro lado podréis... Podéis analizar las imágenes que os habré dejado, que bueno, de hecho lo he hecho los pantallazos desde mi propio móvil y tal, lo podéis ver ahí arriba. De hecho podéis ver Black Jacks ahí en el fondo, o sea, con mi cuenta. Y dice, pues bueno, en una imagen podemos apreciar 5 puntos más de crianza para ganar estos regalos. Y ganas estos regalos, ¿no? Está en inglés, pero lo traduzco así un poco por lo alto. Y bueno, una carta de prueba de Valir y una caja pequeña de emblemas. Luego dice, ojo a estas cosas, ¿vale? Ojo a estas cosas, esta imagen que he dejado aquí, porque son muy importantes para que podáis ganar más puntos de naturaleza. Punto número uno, mira el tráiler, o sea, el tráiler de la nueva actualización, o sea, el tráiler de la nueva actualización, le dais a Go, y una vez le dais a Go, os iréis al tráiler y ganáis 5 puntos de naturaleza solamente por ver el tráiler, aunque bueno, me imagino, no sé si te revisarás hasta el final que te lo has visto, pero vaya, prácticamente que lo veas, y 5 puntos de crianza. Luego, mira el tráiler del nuevo mapa y gana otros 5 puntos de crianza, aunque no sé por qué Montun hace tanto hincapié en que veamos los nuevos trailers del mapa, el nuevo tráiler de la nueva actualización, cuando antes de que salgan estas actualizaciones, ya Orochan y todo, absolutamente todos los que nos dedicamos a esto, hemos publicado estas novedades. O sea, no hay nada de nuevo, pero bueno, en fin. Luego en el punto número 3 dice, invita a un amigo, tal, lo que os hemos dicho, en plan, mándale la invitación a un amigo. No sé si es para que juegue, no sé si se refiere al juego o al juego en sí, y gánate un punto de naturaleza. Y luego ayuda a un amigo, o sea, ya sabéis que podéis hacerlo hasta 5 veces, al menos una vez por día, y conseguir otros 5 puntos de naturaleza. Punto que no habíamos explicado antes, no nos había explicado antes en las reglas, eso, bueno, no nos había dicho nada sobre el tráiler para ganar 5 más. Y luego, como podéis observar en la otra imagen, pone revive a Belerick, prácticamente, se puede decir que se llama así este evento, y gana una skin épica totalmente gratis. Y luego dice, cada 5 tiradas, every 5x draw, o sea, cada 5 tiradas una skin épica es asegurada, o sea, en el cofre. Como podréis ver, tenéis los 5 cofres ahí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, y hacéis la quinta tirada en el quinto cofre, y eso nos asegura poder llegar al último cofre, que es ese morado que se ve ahí con la joya, y una vez estemos ahí, pues ya nos llegará, o lo abrimos, y nos llegará la skin épica totalmente gratuita, ¿vale? Así que bueno, esto sería todo por el evento y todas las cositas. Y bueno, yo personalmente creo que es un evento bastante, bastante bueno. Últimamente tenemos muchos eventos de skin gratis. Ya visteis el último vídeo, bueno, hace nada, que teníamos skin gratis y todas esas cosas. Así que bueno, ahora quería comentaros una cosilla aparte. Obviamente tenía que llegar a los 10 minutos de alguna manera. Así que bueno, quiero comentarte una cosilla que todavía no he comentado aquí en el canal. Así que nada, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, algo que todavía no he comentado y que la verdad muchos sabiendo que yo soy main tank y todo este rol y todas estas cosas y todo eso, pues era el tema del reward de Belerick, que bueno, lo estamos viendo aquí, sí que es cierto que lo habíamos visto ya en otros vídeos y tal, pero lo que no habíamos visto era el reward que en el resto de skins, el cual vamos a ver ahora, y también veremos un gameplay de la skin más potente que tiene, que es la Armageddon, esta tocha. Y bueno, aquí tenemos la Tiger Claw, que por cierto no la tengo, me la puedo comprar ya que tengo los trucos del GTA activados con diamantes infinitos. La verdad es que no lo podía comprar, de hecho me acaban de enviar 3600 diamantes más. O sea, tengo ahora mismo
3.000, 2.500, no sé, la verdad es que creo que tengo casi 3.800 diamantes. Y aquí está, chicos, esta sí que es la tocha, esta me la pienso comprar, me da igual los diamantes que me tenga que gastar, pero esta me la voy a comprar. La Torch Guardian, que se la han currado un auténtico flipe. No tiene nada que ver con la que teníamos antes, de verdad, es que esto sí que es un Belerick tocho. Y bueno, aquí podemos ver el gameplay. Es que de verdad, los efectos de habilidades se lo han currado un montón. Los nuevos efectos de habilidades son la hostia. Es que yo los estuve viendo y dije, Dios, qué guapo está. Es que miradlo, es como un mecha. Es que es un auténtico mecha. Y la ultimate, miradla, o sea, la ultimate está mortal. Y bueno, ya porque no la habéis visto impactando en los enemigos y todo esto, pero está guapísima la ultimate. De hecho, bueno, la va a probar ahí pegándole ahora contra Layla. Le está metiendo ahí todo el neperiano. Y la verdad es que los efectos a mí me encantan, como he dicho, me la pienso comprar sí o sí. Como ya sabréis, esta skin no se puede regalar, o sea, esta skin no se puede conseguir. Por el tema de que se tiene que conseguir en la tienda esta Starlight o lo que sea, o como sea. Me da igual, yo lo que sé es que me voy a gastar todos los diamantes que haga falta para comprarme lo que haga falta para conseguir esta skin, porque es la hostia. Y bueno, y el taunteo, que el taunteo tengo un montón de ganas de probarlo, el taunteo del nuevo Belerick. Y la verdad es que va a ser una auténtica gozada comenzar la nueva season con este nuevo Belerick, que estoy seguro de que se posicionará en las primeras posiciones en cuanto a los mejores tanques del meta. Buah, es que menuda gozada, en serio. Así que bueno, nada, chicos, ya hemos llegado a los 10 minutos, ya hemos llegado. Y nada más, nada, dejadme por abajo en los comentarios si pensáis utilizar al nuevo reward de Belerick. Dejadmelo por abajo por los comentarios, aunque bueno, sé que muchos, la gran mayoría de vosotros no sois main tank, pero me gustaría que me lo dejarais por abajo en los comentarios igualmente. Así que nada más, chicos, soy Como. Y nada, si os gusta esta información, si apreciáis esta información, ya sabéis, dejad abajo en los comentarios todo vuestro apoyo y dejad un fuerte like y nada. Tenéis mi Instagram por ahí por abajo por los comentarios, el recuerdo rojo para suscribiros, la campanita para activar y que YouTube os avise cada vez que saque un nuevo vídeo. Y nada, como siempre, recordad, si os gustó el vídeo, dale a like, suscribiros y hasta la próxima.